Marín, reunión con el presidente electo de la Nación y algunas novedades para la Cámara de Diputados. Bueno, reiterar un poco lo que ha manifestado el compañero, que hay dos decisiones. El presidente de la Cámara es el compañero Pierro y el presidente del bloque, el compañero Manzano. Ello hasta diciembre del próximo ejercicio, del próximo año. Esto está definido, así lo ha resuelto el señor presidente. Y a partir de ahí, la solicitud del presidente electo, que no podría ser de otra manera, que tratemos entre los diputados de consensuar el resto de comisiones y, en fin, y los distintos cargos que deberá distribuirse entre los diputados. ¿Esto será posible? ¿Va a ser un esfuerzo? Yo creo que va a ser posible. ¿Cómo no lo va a ser? Hay una petición del presidente del presidente electo y además creo que es la voluntad de todos los diputados poder llegar a consensuar el resto de los cargos. Y bueno, será el trabajo de unos días, pero se me ocurre que no solo es posible, sino que lo requieren todos los diputados. ¿Este tema de poner un renovador en uno de los cargos, un menemista en el otro, es una forma de aplacar un poco los ánimos dentro de la Cámara de Diputados en el bloque? Bueno, no sé cuál ha sido la intención del señor presidente, pero particularmente creemos que esto es bloque justicialista y nuestra pretensión, o mi pretensión, modesta pretensión, es que sea el bloque justicialista y ya dejemos del bloque federal o del bloque renovador.